como en el último vídeo os presenté los fusiles nuevos de Salvimar Hero, el Salvimar Metal, tanto el 115 como el 105 respectivamente, como el Striker Hero, está aquí, pues vamos a ponerle los monofilamentos a cada uno, ¿vale? Y al Striker, en el caso de Ypsilon, le hemos cambiado ya la varilla, le hemos puesto una varilla de tetones y le vamos a poner dos gomas de 14 milímetros de la marca Ypsilon también, ¿vale? Y enseñaremos cómo se embobinan los carretes con Dynema, más o menos para que tengáis una idea. Venga. Ya mismo estamos. Estos que veis aquí, el Hero 115, el Salvimar 105 y el Ypsilon, al que ya dije que le vamos a poner las varillas de tetones, le hemos puesto su varilla de tetones, ¿vale? Son los que vamos a preparar. Ya tengo los monofilamentos cortados y premedidos, ¿vale? Para ponerlos, simplemente para ponerle las grapas y ponerle la línea de carrete, la Dynema, como se ve aquí. Ya están precortados. Monofilamento de 1,8, Big Game. En cuanto al material que necesitamos, bueno, pues los obuses que uso yo, los de Cresci, los cónicos, las presillas, ¿vale? Para crimpar el monofilamento. Esta cuerda que es para la goma, para hacer los nudos constrictor. Esto es simplemente poliamida, que no corta la cuerda. Unas tijeras. Las propias gomas, ya precortadas, al gusto de cada uno. Mechero. Un rotulador para marcar la goma. Dynema HR. ¿Vale? Esta Dynema se usará para ponerla en la varilla, como yo os enseñaré en la lazada ahora, para después poner el nylon a continuación. El pegamento. El pegamento, pues hay gente que lo usa, hay gente que no lo usa. Yo lo uso algunas veces para cuando termines el nudo constrictor, hacerle un puntito de sujeción y así saber con seguridad que no se va a ir nunca el nudo, ¿vale? Ya esto es a gusto de cada uno. Cinta de carrocero para marcar las gomas cuando vamos a cortarla, eso es muy importante, ¿vale? La cinta métrica, por supuesto, que es la que yo he usado para cortar la goma. Esto es la Dynema para uno de los carretes. Yo bobinaré un poquito el carrete para que lo veáis, el del Ypsilon, que es más cortito. Esto es Dynema de 1,7 aproximadamente. Dynema pura, ¿vale? Y bueno, ya mismo empezamos con el tutorial. Vamos a darle primero forma a las gomas. Le daré forma a una de las partes, solamente para que lo veáis como lo hago yo, ¿vale? Para que no estén planas. Encendemos la máquina. Y bueno, esto es a gusto de cada uno. A mí me gusta hacerlo así, ¿vale? Con el ladito. Y poco a poco para que se vaya biselando. Aunque hay gente que lo hace así también, que se puede hacer. Vamos a echar esto para atrás porque vibra todo y se cae. Con mucho cuidadito, se le va dando el biselado que se quiera la goma. ¿Vale? Quitamos la tijera que se va a caer. Tenemos ya una parte hecha, ¿vale? Un poquito más. A mí no me gusta biselarla demasiado. Sobre todo esta goma porque la protección que tiene roja es la que le da a la goma esa característica de inestabilidad, ¿no? Que no se altera con la luz solar. Entonces prefiero tenerla así. ¿De acuerdo? Ya hace las otras partes y ahora seguimos. Bueno, pues he parado la máquina. Las gomas quedan así, ¿de acuerdo? Con su bisel hecho. Y ahora vamos a coger los obuses para introducir los obuses dentro de los orificios de cada goma. Para introducirlo, yo lo que uso es spray de silicona. Vamos, spray de silicona, ¿vale? De igual la marca, de igual que sea. Se coge la gomita. Vamos a poner el tapón por aquí. Se coge la gomita, ¿vale? Se le mete spray. Que nos va a valer después también para lubricarlo para los nudos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues se introducen los obuses cónicos de Cresci de manera mucho más fácil. No hace falta introducirla hasta el final, sino un poco. Esta es la primera, esta es otra, poco a poco se introducen, ¿ves? Entran fácilmente. Yo lo dejo a esa altura y
los otros dos. ¿De acuerdo? Aquí está el otro. Muy bien. Mira. Los dos pares de goma para el Ypsilon Striker ya están preparados. Os voy a enseñar cómo se hace el nudo constrictor. ¿Vale? Y ahora os... ponemos la goma aquí. Ahora os lo enseño. Solamente lo haré con uno y ya el resto, bueno, aprendiendo uno se sabe hacer con los demás. No es difícil. Pues el nudo constrictor se corta un trozo de cuerda, ¿vale? Da igual la cuerda que sea, pero que sea fina, de 1,5, 1,6 aproximadamente, ¿de acuerdo? Se procede a cortar la cantidad deseada, en mi caso este trocito, ¿vale? Y el nudo se hace así, se hace una lazada o comba, otra comba en la contrario, una monta sobre la otra, ¿vale? Y esta que sobra aquí se mete por aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos hecho el nudo constrictor. ¿Qué hacemos? Bueno, pues muy fácil. Ponemos el nudo donde ya tenemos lubricado aquí la goma. Se estira, se acopla donde se quiere que quede. ¿Veis? El nudo queda aquí. Por ejemplo, ahí. Ajustarlo lo máximo que podáis, meter un poquito la cabecilla del obús y apretamos, pero apretamos solamente para fijar el nudo un poco. ¿Veis? Mira, así se aprieta, ¿vale? Ahora, para hacer el apriete total, hacemos un nudo aquí, la comba simple, un nudo, ¿vale? Un nudito simple. Aquí haremos otro nudo, en este lado de aquí, en este extremo, haremos otro nudo. ¿De acuerdo? Aquí, otro nudo. Y me valdré del torno, ¿vale? En este caso el torno, para hacer presión. Vais a verlo ahora. Esto en la arandela del torno, lo pongo, cojo un destornillador, este por un destornillador o cualquier otra cosa, ¿vale? Agarro el torno con fuerza. ¿Vale? Vamos a hacerlo de manera que se pueda ver cómo lo hago yo. Así, agarramos el torno con fuerza. ¿De acuerdo? Así. Y tiramos. Tiramos de manera que hagamos presión, 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 presión. Ahí. ¿Lo veis? ¿Cómo cruje? Vale. Pues el nudo se cierra. Queda completamente cerrado. ¿Vale? Y... ya está hecho. Es muy fácil, muy sencillo. Así es como quedaría finalmente, ¿vale? Su nudo constrictor. Aquí está el obús, ¿vale? Probamos el obús. Sale lo que tiene que salir, pero no se sale. Ahora pues hacemos lo con los demás. Hacemos exactamente la misma operación para que no sea... el vídeo tan largo, ¿vale? Y os enseño las gomas como quedan terminadas. Aquí se le puede poner la gota de pegamento. Yo no, yo lo que haré será darle una vuelta más aquí en un lado y otra vuelta más en el otro, ¿vale? Así. Haré un nudo simple, doble y apretaré. Y con eso me aseguro que esto queda perfectamente sellado y cerrado, ¿de acuerdo? Tenemos que cortar los sobrantes de cada nudo, dejando las puntitas, y esas puntitas las tenemos que quemar, ¿de acuerdo? Cogemos el mechero con mucho cuidado, sin tocar la goma, ¿eh? Sin tocar la goma, eso es importante. Quemamos la puntita del nudo y la misma operación en el otro. Os aconsejo este mechero tipo soplete, que es genial. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ya está terminado y listo para ponerle su dinema, montándola en el fusil y ponerle su dinema. ¿Eh? Os pongo la goma aquí y bueno, que si tenéis alguna duda no solamente me tenéis que preguntar, pero el nudo es muy fácil. Una comba y otra comba. Así. Una monta sobre la otra y esta que queda aquí es por la que pasamos este por detrás. Y ya estaría hecho el nudo constrictor, ¿de acuerdo? Muy fácil. Venga, vamos a continuar.
Ahora, para que no pegáis ningún detalle de cómo se hacen los nudos, ¿vale? Para poner los obuses de Dynema, ¿no? Dynema HR. Esta es de Homer, pero bueno, pues es una Dynema que tenga por lo menos 2 milímetros, ¿vale? Que resista bien los tetones y el obús. Vamos a ponerla aquí para que lo veáis. ¿Eh? Este es el agujero. En este caso, bueno, hay que cortar un poquito la cabeza para pasarlo por el agujero. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Metemos la Dynema. Si vemos que la Dynema, por ejemplo, es muy gruesa para este tipo de obuses, podemos cambiarla por otra. En este caso, como es de 2,8, no nos valdría, ¿vale? No nos valdría porque es muy gruesa. La cambiamos y no pasa nada. Esta es otra de las que podéis usar, ¿vale? Que también vale, esta Dynema también vale, un poquito más fina. Esta es de 1,8, más de 1,8, tiene casi 2. Entonces voy a usar esta, ¿de acuerdo? Venga, vamos a quitarla. Y vamos a usarla, que ya la tengo cortada. Para estos obuses, pues quizá venga un poquito mejor. Metemos por aquí del obús. ¿Veis? Pasa por ahí. A mí me gusta siempre hacerle un nudo en el extremo, un nudito. Un nudito que lo llevamos hasta la punta del final. Un nudito, ahora veréis por qué. Hasta la punta del final. ¿Vale? Este nudo puede servir ya como sujeción para el propio bus. ¿Veis? Esto de ahí no se trata de la vida. Y vamos a ir para el otro lado para que veáis cómo se pone. De la otra forma que yo uso. Metemos la Dynema. ¿Veis? Metemos la Dynema y ahora hacemos un nudo. Pasamos por delante y por detrás. Por así, mira. Por delante y por detrás. Así. Por delante y por detrás. Y ahora por arriba. Pasamos por arriba. O sea, es un nudo normal. Hacemos así. Y pasamos por arriba. ¿De acuerdo? Espero que se vea bien. Y cuando apretáis el nudo, si os fijáis bien, ahí está. ¿Veis? Apretamos. Eso de ahí no se va. Y ya tenemos nuestro bus de Dynema preparado para este fusil. Con la otra goma hacemos lo mismo, el mismo paso. Mete la Dynema, hacerle el nudo o el nudo de tope o lo que queráis. Y pasamos a colocarle el monofilamento. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. Ahí tenéis al Striker ya con sus dos gomas montadas. Con su Dynema, con su obuses cónico de Cresci, dos gomas de 14,5. Cada una en su agujero correspondiente. Esta es la varilla que le he puesto yo, que es de 7 milímetros, ¿vale? Una Cresci de tetones bajos, con la muerte por debajo. No sé de aquí, con la muerte por debajo. Y vamos a colocarle el monofilamento a este, al metal y al Hero. En este caso, os muestro cómo se le va a poner al Salvimar Hero. Y los otros dos, pues ya os lo mostraré cuando ya estén los tres terminados. Solo que veáis el proceso de la colocación del monofilamento. Hasta ahora. Pues ahora, para colocar el monofilamento, usamos la crimpadora, ¿vale? La crimpadora que es para atar los perrillos que le vamos a poner. Que ahora os lo enseño. En esto, las grapitas, estas grapitas son las que se va a poner ahí. Y aparte, a mí me gusta hacer una cosa en concreto en los fusiles. Yo no pongo directamente, como vais a ver aquí, aunque está medido, yo no pongo aquí directamente el monofilamento. Yo pongo un trozo de Dynema y el monofilamento a seguir. Ahora os voy a enseñar cómo lo hago yo para que, bueno, si queréis hacerlo y probarlo, queda muy bien, ¿vale? Este es el trozo de Dynema que voy a usar. Este es Dynema pura por dentro, ya podéis verlo, y forro de poliéster, ¿vale? Lo que hago es que se cayó, es pasarlo por aquí, ¿vale? Pasarlo por el orificio de la varilla, esto que ya vienen hecho por Salvimar, como veis aquí, ¿lo veis? Y le hago un nudo simple, es que no hay que hacer nada más, esto es un nudo simple lo que hay que hacer, se le hace un nudo simple, observad. Vamos a poner el fusil bien para que no se caiga. Un nudo simple, ¿de acuerdo? No muy larga, que no tenga mucha cavidad. Y apretamos el nudo.
Aquí está, se ve. ¿Lo veis? Un nudo simple. Apretamos el nudo se aprieta. ¿De acuerdo? Para poner filamento ahora, monofilamento. Una vez hecho el nudo, que vais a ver aquí, ahí está, veis el nudo, le quemamos la punta. Las puntas siempre hay que quemarlas, ¿vale? Se quema bien. Ahí va, y queda esto. Aquí es donde vamos a agarrar nosotros el monofilamento. Ahí está, con vita, ¿vale? Es muy sencillo. Ahora simplemente cogemos los filamentos que tenemos, que vamos a poner. Cogemos el monofilamento. Yo voy a quitar de aquí la protección que tenía. Sacamos el monofilamento. Vamos a sacarlo de aquí. Esto que está aquí. Y aquí está el monofilamento. ¿De acuerdo? Pasamos el monofilamento por la sujeción. Como vais a ver. Vamos a acercar un poquito más la cámara para que se vea bien. ¿Vale? Ahí, el monofilamento se ha pasado por la cuerdecilla o dinema esta, pero hay que meter su correspondiente enganche. ¿Lo veis? Se pone, se mete por aquí, se mete por el otro lado. ¿Veis? Así quedaría. Y ahora se va a crimpar, pero antes hay que hacer la bolita, la famosa bolita, a la punta, que está aquí, del monofilamento. Se hace su bolita, se achata, se lleva al tope, se pone la distancia deseada, en mi caso va a ser esta, contra menos mejor, ¿vale? Un poquito de distancia, y se crimpa. Se coge la crimpadora y se crimpa en la medida que necesitemos o que gustemos o que o del monofilamento. Ya esto es gusto de cada uno. Siempre se crimpa dejando un milímetro o dos en los extremos. Siempre que sobre un milímetro o dos, como veis aquí, un milímetro o dos, ¿vale? No a muerte, sino crimpar es solamente aplanar un poco y el centro. Y ya está. ¿De acuerdo? Quedaría así. Esta es la parte, digamos, que va a la varilla. Ahora queda la parte de delante, que es la que iría al carrete, a la dinema del carrete. Esta es la otra parte, el otro extremo, que es la que va a la dinema del carrete. Pues nada, el mismo paso, sencillo. Se coge, se pone el mono, ¿ves? Unos filamentos, se mete la presilla. ¿Lo veis? Se vuelve a meter la otra parte de la presilla. Y se hace una combita. Se pone a la distancia deseada. Insisto, yo no dejo nada prácticamente. Yo dejo lo justo para que quepa el monofilamento. Ahí lo tenéis. Y se le hace la bolita. Mitad se coge su mechero, uno. Hace su bolita. Y se aplana. Ahí está. ¿Lo veis? Aplanado. Se lleva a tope. Se tira hacia atrás. Ahí está, muy bien. Ahí y ahí. Ahí queda. Y nuevamente cogemos la crimpadora y crimpamos, como os he enseñado. Ahí. Dejando un lateral a muestra. Uno, dos y el centro un poquito. Y queda así. Aquí es donde iría ya la dinema que va o que viene del carrete. ¿Vale? Que es la que une la varilla al carrete mediante la dinema. Espero que os vaya gustando esto que vais viendo. Esto, bueno, pues a todos, prácticamente la mayoría de todos sabemos hacer esto, pero hay gente que se inicia y que no sabe cómo montamos nuestros fusiles aquí en la zona atlántica y mediterránea. Y bueno, pues nosotros hacemos aquí este tipo de tutoriales para todo el mundo, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Ahora pues vamos a ponerle la dinema, como dijimos, al carrete, ¿vale? Nosotros vamos a meter aquí la dinema que le venga bien, ¿vale? Vamos a meter la dinema por el orificio y a hilo que tiene el carrete, este que está aquí, y vamos a hacer dentro un nudo que se frena, ¿vale? Es un nudo que se frena.
y después enseño cómo se lía, porque realmente esto es contrahorario como lo lía mucha gente. Pero no, si el fusil está así, nosotros tenemos que liar de la siguiente manera, ¿vale? Metemos aquí la bobina, ¿de acuerdo? Y cuando yo ponga ahora el filamento, o puse filamento, en mi caso Dyneema, vais a ver cómo se debe de liar para que cuando el carrete haga freno o quite freno, se libere la Dyneema, ¿de acuerdo? Vamos a quitar un poquito aquí de bobina. Vamos a desenroscar un poquito, para que lo veáis. Y ya después pues lo voy enroscando yo, ¿de acuerdo? Esto simplemente para que lo veáis. Vamos a ponerlo aquí abajo. Coger la Dyneema que está aquí. Vamos a quemar un poco la punta. Solamente quemarla un poquillo. Para ablandecerla. Y que nos pase por el orificio. El orificio que no es más que este de aquí. Digamos, este es el orificio del guía hilo. ¿Veis? El guía hilo. Ahí está. Se pasa por ahí y ya lo tenemos. Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Hay gente que ahora hace una lazada, un esto, un aquello, no sé. Yo, otros que lo meten por aquí por el orificio que trae el carrete. El carrete trae aquí dos boquetitos, uno aquí y otro aquí, para poder meter la Dyneema por ahí. A mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta como se ha hecho de toda la vida, que es como con los carretes de pesca. Un nudo en el que yo hago un nudo simple aquí, ¿vale? Pero este nudo simple lleva una y dos vueltas. Ahora lo vais a ver. Lleva una, ¿veis? Una y dos. Se aprieta. Esto os puede asegurar que esto de aquí no se va en la vida. Y esto cuando aprieta, lo vais a ver ahora. Vamos a quitar este exceso, este cabito de ahí, no me gusta. Y los excesos y los cabitos hay que quitarlo, ¿de acuerdo? Se coge la tijera. Costará un poquito más porque esto es Dyneema, pero termina por cortarse. Se quita, se quema el extremo. Repito, todas las puntas hay que quemarlas. Bien quemadita. Se sella. Y ahora vais a ver cómo cuando yo tire, esto se apriete. Y como tiene doble nudo, esto hace de tope. Esto no se va en la vida. Esto de aquí, ¿veis? Aprieta. Ya está cogido. ¿De acuerdo? Y ahora, pues se va liando el carrete. Quitamos el freno, lo aflojamos. El carrete es muy simple. Tampoco le vamos a pedir que sea, ¿sabéis? ¿Veis cómo se lía? En sentido antiuso horario, ¿de acuerdo? Porque después el carrete, cuando vaya a tirarnos un pez, va a tirarnos así. Y él va a desenroscar de esa manera, como veis, a uso horario. Por lo tanto, hay que liar antiuso horario. Es muy simple. Pescado tira y nosotros recogemos. Pues nada, voy a acabar. Bueno, como podéis observar, aquí ya podéis ver que el carrete está embobinado entero. Aquí el otro extremo, ¿vale? Y ahora le vamos a colocar la varilla, ¿vale? Vamos a poner el fusil aquí y os voy a enseñar cómo se une la varilla. La varilla aquí la tenemos, se va a coger, se va a poner por dentro del fusil, ¿de acuerdo? Se coge, tenemos aquí el fusil con una de sus gomas, ponemos la goma por arriba. Y ahora vais a verlo. Aquí cargamos la varilla, ¿vale? Se monta en su guía. Cargamos la varilla. Ahí está, bien cargadita, ¿de acuerdo? Hacemos la lazada típica. Aquí por delante, por aquí, vamos hacia atrás. Esto es para la doble huerta, ¿vale? A su mecanismo,
volvemos hacia adelante, cogemos y hacemos ahí la doble puerta, volvemos hacia atrás, hacemos ahí la huertecita que queda y ahora ya llegaría aquí arriba. Aquí arriba ya tenemos ya la terminación. Y nosotros, la cuerda que viene del carrete, recordadlo, la tenemos que pasar por el punto donde hay que pasar la cuerda del carrete, que es este de aquí. Se pasa por ahí. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Por ahí pasa la dinema. Se tira del carrete y se une la dinema. Aquí al monofilamento, como os voy a enseñar. Así. Hay dos maneras de hacerlo. O con el nudo fácil, que es el que os voy a enseñar ahora. Hay gente a la que no le gusta, que es una, dos y tres vueltas. Se hace una lazadita. Y aquí, ¿lo veis? Quedaría este nudo. Y ahora tú tiras, 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 tiras. Y este nudo, contra más estira, más aprieta. Pero hay gente que ha perdido pescado porque se ha enganchado por lo que sea. Y el nudo se quita así. Sale rápido. Pero hay gente que ha enganchado pescado y lo ha perdido por eso. Tengo compañeros, como mi compañero Ernesto, que le pasó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otro nudo es este, el nudo de barril. Se mete una. Mira. Vamos a empezar. Se mete una vez. Se mete dos veces. Se mete una tercera vez si se quiere. Con dos va sobrado, pero vamos a hacer una cumbita aquí. Una tercera vez. Aquí. Ahí. ¿Vale? Y ahora todas las veces que se ha metido, se separa el nudo, ¿veis? Y se mete el nudo por dentro. Vaya a verlo así. Por dentro de las combitas que hay, que hemos hecho, ¿lo veis? Mira las combitas, ¿la ves? Las combitas, ¿las veis? Por dentro. Se mete por dentro. Con la idea de que cuando tú tiras, esto aprieta. Mira, 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 mira cómo queda. ¿Lo veis? Ahí. Esto de ahí no se va. En la vida. ¿Vale? Eso ahí ya está. Estiras y aprieta, claro. Esto no se escapa. Y con eso, pues bueno, se tensa un poquito el carrete. Y ahí lo tenéis. Tenéis el fusil completamente montado. Vamos a verlo así. El striker. Y solo quedaría montar los otros dos. Esta es la otra goma del striker. Que se había salido. La ponemos. La pasamos. Y ya está. ¿Veis lo simple que es retirar una goma montada del striker? Es muy simple. Pero como tiene las dos agujeros aquí, dos rajitas, por ahí se pasa la dinema. Y bueno, ahí está el striker. Misma situación con el giro 115. ¿Vale? Aquí apretamos, aquí aflojamos, dejamos nivel medio y hacia allí. ¿De acuerdo? Empezamos a rodar primero un poquito así. Le hemos hecho el mismo nudo que antes, lo hacemos manualmente, vamos rodando para que vaya cogiendo. ¿Veis? Las primeras vueltas manuales, las vamos apretando al fondo. Otra vez. Tiramos de la cuerda, ¿veis? Para irla presionando más. La primera parte que hace es la manual, esta que está aquí. Aquí. Y una vez que llegamos a la parte de arriba, parte de abajo, ¿de acuerdo? Voy a terminar de liarlo y ya luego al final os presento todos los fusiles ya acabados. Hasta luego. Pues un vídeo más. Ya hemos montado los fusiles con sus monofilamentos, con su goma, el striker de 14, el giro 115, varilla, goma, que ya las traía, carrete, su dinema montada.
y el Salvimar. Con su varilla de serie, con su monofilamento y con su carrera. Pues esto ha sido todo. Os espero en el próximo vídeo. Venga, dadle a like, compartid y verlo. Hasta luego. Gracias a todos.